Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it! Más información de qué puedes hacer acá, qué nos ofrece Casa de Campo de Mis Abuelos. Tenemos por acá a Marian, ¿verdad? Sí, bienvenida al canal youtubero salvadoreño. Gracias, gracias. Sí. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, gracias. Cuéntanos acá a toda la audiencia qué podemos encontrar acá. Casa de Campo Mis Abuelos nace como una alternativa para el turista nacional como internacional, para traerlos aquí a la zona rural de La Palma, Chalatenango. Aquí es donde se puede venir a descansar, a venir a pasar el rato tranquilamente con su familia. Es un lugar donde está el tour de la quesadilla, donde puede venir a hacer su propia quesadilla, a poder hornearla, a poder disgustar ese sabor tan rico que tiene la quesadilla. También está el tour del río Nunuapa, donde aquí los lugareños lo llevan a conocer el río Nunuapa, puede nadar, puede quitarse el calor de la capital y venirse a desestresar todo lo malo que tiene. Bueno, pero y cuéntanos, ¿quién es Marian? ¿Qué has hecho acá en La Palma? Y pues, no sé, para que te presentes acá a toda la audiencia del youtuber Salvador. Bueno, otra vez, mi nombre es Marian Díaz. Fui reina de las fiestas patronales en el periodo 2019-2020. Y actualmente mi periodo terminó, pero lo cual he disfrutado demasiado. Ha sido una experiencia tan bonita, enriquecedora para mí misma, porque yo me he dado cuenta de ayudar a mi municipio. Entonces, es una experiencia que es para toda la vida. Para toda la vida, sí, porque para todos los que nos miran, bueno, ser reina de belleza, tú lo pudiste constatar. No es solamente pues por el rostro, por las pasarelas, el glamour, ¿verdad? ¿Y cómo es que les enseñan a saludar? ¿Sí, reina? Ella le hace bien, mira. Ella sí, ella sí, abogado. Pero no es solo el glamour, también pues hay una labor social detrás de, ¿verdad, sí, María? Cuéntanos un poco. La alcaldía le invita a uno a diversos eventos, a promover lo que es la niñez y la adolescencia en nuestro municipio. En mi caso, yo estuve ayudando en la Casa de la Cultura con clases de ballet, con clases de baile a niñas de un año hasta 5 años, 10 años. ¡Qué bonito! Entonces fue una experiencia que a mí en realidad sí me encantó y por eso es que es algo que va a quedar en mi corazón. Sí, claro, no, pues encantada de tenerte acá en el canal youtubero salvadoreño. Y pues también que nos estés hablando acerca de acá, ¿verdad? De Casa de Campo de Mis Abuelos, un destino que definitivamente usted que nos está viendo tiene que venir a El Salvador. Créanme que pueden hacer muchísimas cosas aquí, total contacto con la naturaleza, ecoturismo, y pues venir a quitarse el estrés, ¿verdad? De por allá, de por donde uno vive. Pero síguenos contando, Mariana, a ver qué más podemos hacer aquí en Casa de Campo de Mis Abuelos. Así como el tour de la quesadilla y el tour de Nunuapa, también está el tour del ordeño. ¿Ah? Todo así. Tour del ordeño. El tour, mire qué es el tour del ordeño, usted. ¿Qué es?
El tour del ordeño es... No venía preparado para eso. El tour del ordeño es si al visitante se le place ir, querer ordeñar, querer estar en contacto con las vacas, con los animales que están aquí en este lugar, usted puede ir y pedir ordeñar una vaca. Ah. Sacar la propiedad. Le voy a contar, María. Ah, vamos a ver. Le voy a contar. Ya todos los acá, los youtubidentes, saben que mi mayor miedo en la vida son las vacas. O sea, yo les tengo pavor a las vacas, increíble, pero creo que aquí será el momento de enfrentar mis miedos en el tour del ordeño, acá en Casa de Campo, mis abuelos, pero, que usted puede visitar. Pero lo más chistoso de todo esto no es tanto que el miedo que Dina tiene a las vacas. Lo que pasa es que las vacas la quieren a ella, sí, y siempre la terminan siguiendo. Sí, pero no, ya bien, ustedes pueden venir acá si usted tiene miedo, igual que yo, venga a enfrentar sus miedos. Venza sus miedos. Sí, cabal, venga a ordeñar una vaca. Y si no, pues venga a pasarla bien, sí, ¿verdad? Con la familia. Ajá. Eso es lo que se disfruta, estar con la familia. Sí, así es. Así que ya saben, ya llevamos tres tours, tres cosas súper interesantes que ustedes pueden hacer acá en Casa de Campo de mis abuelos, que es el tour de el río Nunuapa, el tour de la quesadilla y el tour del ordeño. ¿Y qué más tenemos aparte de esto? También si usted viene con un grupo de amigos y quiere pasar un buen momento, se puede venir a acampar, hacer una fiesta, hacer una fogata, wow. Mirar las estrellas, más que aquí el clima es tan rico. Mire, pero quiero que me diga algo. Dígame. Acá en este lugar se ven bonitas las estrellas. Sí, el cielo se despeja demasiado en la noche. ¡Wow! Creo que el día de ahora vamos a tener una de las noches más hermosas. Y usted, sí, usted que está justamente viéndonos en estos momentos, también va a disfrutar de esa linda noche. Lamentablemente no tenemos super cámaras ahí para hacer astrofotografía, pero ustedes van a vivirlo, van a ver nuestra reacción y van a ver que realmente el cielo va a estar super estrellado. Y aparte de nuestra reacción, usted también puede venir a vivir una de esas noches acá en Casa de Campo de mis abuelos. Acá les vamos a dejar las redes sociales, también tienen Airbnb y pues los teléfonos de reservación para que no te pierdas de reservar este lugar, que es maravilloso, ¿verdad, María? ¿Se pueden celebrar eventos sociales acá? Sí, claro que sí, usted puede reservar el fin de semana, venirse con su familia, con sus amigos, venir a celebrar alguna celebración especial para usted y venir aquí y pasar un buen día. O sea, puedo celebrar piñatas, bodas, cumpleaños, de todo, hasta divorcios. Hasta el divorcio. Ok, perfecto, ¿verdad? Eso me llega. Una pregunta más, esta de parte mía, Marianne, más que toda una pregunta, quiero que usted, ¿verdad?, invite a todos nuestros amigos youtubidentes, que nos están viendo ahorita, invitarlos acá, que vengan a visitar el municipio de La Palma y disfruten de la granja de los abuelos. Les hago la atenta invitación a que se acerquen, visiten el pueblo de La Palma, es un pueblo que van a quedar encantados, y venir a la Casa de Campo de los Abuelos, venir a hacer su propia quesadilla, venir a ordeñar la leche, ir al río Nunuapa, es una experiencia que va a quedar en su corazón y la cual usted va a venir y le va a contar a su amigo, venga, acérquese aquí, viera qué bonito es el lugar de la Casa de Campo de mis abuelos. Así que les hago la atenta invitación, van a disfrutar un clima exquisito, aquí el clima es bien fresco. Entonces, ya saben, para estas vacaciones de diciembre, la mejor opción es la Casa de Campo de mis abuelos. Bueno, muchas gracias, Marianne, por darnos una referencia de lo que es la Casa de mis abuelos. Y también, Dina, si eres nuevo en el canal. Bueno, si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse, activar la campanita, regalarnos muchos likes, déjenos su comentario, por favor, si te animas a venir acá. Si tienes algún otro lugar que nos quieras sugerir también. Ya tenemos TikTok, por cierto, Instagram y Facebook, nos puedes seguir en nuestras redes. Y no te pierdas toda la serie de videos que vamos a hacer aquí. ¿Por qué? Porque el youtubero salvadoreño va a vivir de primera mano todos esos tours que nos ha comentado Marianne. Vamos a ir a hacer al oso ordeñando las vacas. Vamos a caminar hacia el río Nunuapa. Y por supuesto vamos a disfrutar de una noche de tranquilidad, paz, de mucho que pueden vivir aquí en la casa de mis abuelos, así que no te lo pierdas. Bueno, entonces ya nos vamos despidiendo aquí, ¿verdad? Muchas gracias, ¿verdad? A la señorita Marianne que nos acompañó el día de ahora. Y con estas imágenes nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo video reportaje, solamente aquí en Youtubero Salvadoreño.